Hola amigos, bienvenidos a lo desconocido. Bueno, no desconocido. Nosotros andamos tras lo paranormal y vean por aquí este lugar que nos encontramos en la región de Catemaco. Es un lugar lleno de misticismo y abandonado. Casas súper bonitas, amigos. Digamos que tipos residenciales, Airbnb. Abandonadas de la noche a la mañana, la gente que habitaba en este lugar, ¡fum!, se fue dejando todo abandonado. Pero estas casas ya han sido saqueadas, por lo tanto ya no tienen muebles. Algunas, uy, ¿qué fue eso lo que salió? Algunas casas ya no tienen nada, nada. Lo único que les quedan son estas cosas porque las han venido como que a saquear. Y vean, yo vi que algo salió de aquí, pero no vi qué fue. Vean, amigos, está esto completamente tétrico. La verdad que sí me da miedo entrar aquí porque no sé, huele horrible, huele horrible. Entonces, no sé qué me vaya a encontrar en estas habitaciones. Ay, no, amigos, me da miedo. Todo sea por ustedes. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Oh, ya, miren, por acá está el baño. Pero igual, miren, ya lo saquearon. Ya se llevaron las cosas del baño, lo que es la taza y todo eso. Vean. Pero, ¿qué cosa es eso? O sea, no, no, o sea, no es ni, no es popó, son como semillas. Ay, no sé cómo explicarles, amigos, pero esto huele tremendo. Y vean, miren, aquí es donde ponen el colchón, o sea que las camas son como de cemento, ya no es para poner el colchón. Acá está como un tipo buró para poner la televisión y acá está el closet, pero todo está. No sé qué sean todas esas manchas. Ven, esta es la otra recámara, esta es de dos camas, pero vean, o sea, no, amigos, siento que me voy a vomitar el olor horrible que hay en este lugar. Y toda la pared está salpicada de qué, no sé. No sé de qué está salpicada toda esta pared, amigos. Pero se ve horrible. Estas casas dicen, bueno, más bien este lugar se llama Totonicapan aquí en Catemaco. Y este lugar era un área privada. Aquí vinieron muchas personas que no eran de, digamos que de aquí, de este país, eran extranjeros. Y también personas de aquí, del mismo país, compraron sus áreas porque este iba a ser un complejo turístico, un lugar donde iban a ser puras casas, en verdad que muy bonitas, estilo campestre. Y pues hubo un tiempo en que en este lugar, pues dicen que se estuvieron dando mucho los secuestros. Entonces, no sé qué pasó. Yo no, en ese tiempo yo no estaba aquí. Solo son comentarios que me han pasado las gentes. Pero dicen que en ese tiempo, pues se puso un poquito complicada la situación porque andaban secuestrando a personas. Y pues a todos los que vivían en este complejo, que iba a ser un complejo o una zona residencial, todos empezaron a irse de la noche a la mañana. Todos empezaron a irse de este lugar, dejando abandonadas sus casas. Hoy vean qué es esto. Es como piel arrancada, como que trajeron un animal y se lo comieron aquí adentro. Bueno, aquí ya entramos a la otra casa, amigos. Entonces, les decía, de la noche a la mañana, todos, miren, ahí hay murciélagos. Uy, no, mejor me salgo de aquí, no voy a hacer que se me vengan ahorita aquí encima. Bueno, entonces dicen que de la noche a la mañana todas las personas que vivían en este lugar, pues abandonaron el lugar. Literalmente se fueron, cerraron sus casas y se fueron del país o del pueblo de Catemaco, de aquí se fueron, dejando abandonadas sus casas. Sus casas ya tienen muchos años. Una que otra casa sí se le ve como que de repente vienen como que a darle vueltas y a medio limpiar, pero no a todas. No a todas, al menos esta, son dos casitas y estaban abiertas, pero de verdad que por dentro está tétricamente feo. Y vean, allá al fondo se ve la laguna y pues todo este complejo, imagínense quedar abandonado. Allá es otra casa y la verdad que la casa también está muy bonita, pero también está completamente abandonada.
O sea, no sé por qué abandonaron este lugar, voy a investigar. Pues está abandonado, amigos, pero de verdad que está bien bonito. Y este complejo, bueno, esta zona que postaba a ser una zona residencial muy bonita aquí en Catemaco, va a dar hasta lo que es el lago de Catemaco. Y vean, aquí está el lago de Catemaco. Incluso aquí a la orilla hay unas casas preciosas, amigos, pero ya están comidas por la maleza. Vean nada más. Bueno, hasta allá creo que sí viven todavía, pero en esta parte de aquí, amigos, la maleza se comió completamente esa casa y está preciosa, de verdad. Ay, no, yo anhelo y deseo esa casa para venirme a vivir, porque esta orilla del lago, el fresco, aquí está muy bonito, de verdad. Esta casa también está abandonada, pero se ve como que de repente vienen a darle su limpiadita. Y así, no sabemos por qué se fueron todos los habitantes de este lugar, pero lo que sí sé es que se fueron, pero sus casas aquí siguen y no ha pasado nada malo porque no todas las casas están saqueadas, o sea, como que una que otra que no está bardeada o encerrada, digamos, fueron a las que se metieron, pero de ahí en fuera todas las casas están súper bien, miren, allá, qué bonita, y grandísimas, amigos. ¿Por qué les digo que aquí pintaba para hacer un fraccionamiento estilo, ¿cómo les diré? Un estilo rústico, campestre, así muy bonito. Y de verdad que sí, las casas están muy bonitas, casas grandes, pero pues no sabemos por qué se fue toda la gente de aquí. Lo que sí sé que este lugar está muy bonito porque tienen esta vista preciosa del lago de Catemaco que yo no voy a perder las esperanzas y yo sé que voy a tener mi casa aquí cerca en estos lugares, porque esos lugares me gustan porque están súper tranquilos. ¿Cómo les diré? Es un lugar donde se respira paz. No sé, pero a mí me gustan esos lugares así como estilo tétricos, ¿no? Ahorita quizás se ven como tétricos porque todas las casas están súper llenas de monte y así. Pero miren, o sea, la vista preciosa que tienen del lago de Catemaco, o sea, es algo único, ¿no? O sea, es lo que yo lo que diría que es algo único. ¿A poco no? Miren, esa casa sí se ve que vive gente porque se ve cuidadita. O quizás nada más vienen en temporadas de vacaciones, no sé, pero voy a seguir investigando.